Muy buenas noches. En nombre de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, agradecemos la invitación a participar en la segunda versión de la Feria Virtual del Libro Académico. Es un honor compartir hoy en la temática de procesos formativos con la presentación de las publicaciones El Tercer Maestro, La Dimensión Espacial del Ambiente Educativo y su Influencia sobre el Aprendizaje, y la obra La Evaluación, un proceso de formación y transformación docente. Bueno, para el desarrollo de esta temática, inicialmente realizaremos la presentación de cada una de las obras y posteriormente esperamos generar un espacio de diálogo con los autores. Para ello, los invitamos a dejarnos sus preguntas y comentarios a través del chat. Iniciamos entonces con la obra del tercer maestro, La Dimensión Espacial del Ambiente Educativo y su Influencia sobre el Aprendizaje, publicada por la Universidad Pedagógica Nacional y cuya edición académica estuvo a cargo de los profesores Pablo Páramo y Andrea Urbán. Voy a presentarles a los editores. El profesor Pablo Páramo obtuvo su PhD en psicología del Centro de Graduados de la City University of New York. Es magíster en ciencia de la University of Surrey del Reino Unido y en artes del Hunter College. Su campo de interés se centra en las ciencias sociales, los principios básicos del comportamiento y su relación con el ambiente natural y construido. Es el creador de las nociones de comportamientos urbanos responsables, investigación alternativa, sociolugares y reglas proambientales. Es autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas, así como compilador, editor académico y autor de diversos libros, entre los cuales se destacan Sociolugares Públicos, Historia Social Situada en el Espacio Público de Bogotá y El Significado de los Lugares Públicos para la Gente de Bogotá. Por su parte, la profesora Andrea Burbano, quien nos acompaña el día de hoy, es quien realizará la presentación de la obra. Es PhD en Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas, postdoctora en Territorio y Espacio del Ámbito Latinoamericano por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es magíster en gestión urbana por la Universidad Piloto de Colombia y arquitecta de la Universidad de La Salle. Su campo de investigación y consultoría se centra en temas de investigación de las ciencias sociales, el género, el territorio, el hábitat, la habitabilidad y la convivencia. También es autora de diversas publicaciones, entre las cuales se encuentran Convivencia Ciudadana en Ciudades Latinoamericanas, La Convivencia Ciudadana, su análisis a partir del aprendizaje por reglas, y La Ciudad Habitable, Espacio Público y Sociedad, entre otras. Les expresamos un sincero agradecimiento por haber aceptado esta invitación y le doy entonces la palabra a la profesora Andrea Urbano. Adelante, profesora, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto comentarles que el principal motivo que soporta la idea de concebir el libro que les voy a presentar, que se denomina El Tercer Maestro, La Dimensión Espacial del Ambiente Educativo y su Influencia sobre el Aprendizaje, tuvo que ver con que, aunque existen diversos libros sobre la arquitectura escolar y manuales que brindan elementos arquitectónicos y normativos para el diseño arquitectónico de los ambientes educativos, en realidad son pocos los que incorporan las dimensiones espaciales que inciden sobre los aspectos emocionales, sociales, de satisfacción con el entorno, del clima escolar percibido, el crecimiento personal y el rendimiento académico. Recordemos que el diseño escolar es una herramienta importante para la enseñanza y el aprendizaje. Facilita los procesos implicados en esta tarea. En suma, diríamos que la arquitectura educa. Así entonces, veremos a partir del contenido del libro que es posible identificar que las condiciones físicas tienen un impacto sobre el desempeño escolar. Tengamos en cuenta que la mirada del entorno escolar como lugar educativo parte de suponer que la experiencia escolar no es únicamente el resultado de la acción del maestro y de los padres de familia, o de la vinculación a un grupo social, sino que depende también de las condiciones y los rasgos ambientales que configuran el escenario de comportamiento, los cuales brindan oportunidades para que faciliten tanto la interacción con el maestro como los contenidos de aprendizaje y ocurre la interacción entre los compañeros de clase, creando el lugar educativo como un tercer elemento constitutivo de la experiencia escolar después del maestro tradicional, los padres y los compañeros.
Malaguzzi, por ejemplo, nos introdujo por primera vez el concepto de tercer maestro, con la premisa de que los niños se desarrollan a través de las interacciones, primero con los adultos, con los padres y maestros, y luego con sus compañeros, pero finalmente con el ambiente que los rodea. He aquí la importancia, según Malaguzzi, de abordar el estudio de la experiencia escolar como un lugar educativo y tercer maestro en la formación del estudiante. Por ejemplo, la investigación ha mostrado efectos psicológicos del ambiente sobre las personas en las condiciones de hacinamiento, de ruido, temperatura inadecuada, contacto con lo natural, iluminación deficiente, entre otros aspectos. De igual manera, los aspectos de diseño de los ambientes en los que pasan el tiempo los niños tienen efectos negativos sobre su comportamiento: salones mal diseñados, tableros mal ubicados, mobiliario insuficiente, poco funcionales. Como se verá entonces en los capítulos que componen este libro, los estudios muestran que el ambiente físico de la escuela tiene un efecto directo sobre el bienestar del niño, ya que los resultados educativos están relacionados cercanamente con su bienestar y con su aprendizaje. Este libro recoge en buena parte la investigación desarrollada sobre el ambiente físico escolar, centrada en el impacto que tiene sobre el aprendizaje y la socialización. Hablamos entonces el diseño arquitectónico general de la institución educativa, el ambiente del aula de clase, incluyendo temas de la densidad, asuntos como el ruido, la iluminación, el comedor escolar, la introducción de la tecnología en el aula, y dos aspectos que se relacionan con la disposición de estas características ambientales y de diseño de condiciones normativas generales que evalúan el ambiente escolar. Estos son el clima escolar y la manera como se diseñan dichas condiciones para facilitar la convivencia y regular las relaciones con el entorno, conocidas como manuales de convivencia escolar. La exploración de todas estas condiciones que les he mencionado y su efecto sobre el aprendizaje, estamos seguros, contribuirá a dar iniciativa y a dar algunos indicadores que puedan ser utilizados para mejorar el diseño arquitectónico escolar. La labor del maestro y el currículo también, al igual que los índices que miden la calidad educativa. En suma, el libro cuenta con 10 capítulos que fueron escritos por distintos autores latinoamericanos y europeos y está orientado a identificar y analizar la literatura especializada sobre los factores psicológicos, sociales y arquitectónicos que caracterizan la experiencia del individuo y los grupos en el lugar educativo. El tercer maestro. Los capítulos son Arquitectura y Educación, por Norela Cruz y Andrea Burbano. El diseño de los ambientes de aprendizaje, por Pablo Olivos, Sonia Triana, Isabel Gómez y Fernandino Fornara. El ruido en la escuela, un problema que necesita ser oído, es otro de los capítulos, escrito por Pablo Páramo y Juan Antonio Torres. Otro capítulo tiene que ver con la iluminación y sus efectos sobre el bienestar y el aprendizaje. Este capítulo fue escrito por Bernardo Hernández y Cristian Rosales. También tenemos otro capítulo que aborda el ambiente natural en la escuela, escrito por Sandra Viviana Villa. Sigue un capítulo que trata aspectos sobre la evaluación posocupacional de los espacios escolares, escrito por María Carolina Moreno Salamanca y por Andrea Burbán. La evaluación del clima escolar es otro capítulo escrito por William Sierra Barón. También tenemos un capítulo sobre tecnologías del salón de clase, escrito por Roberto Medina Bejarano. Otro capítulo sobre manuales de convivencia en los entornos escolares, escrito por Pablo Páramo y Alberto Mera. Y un último capítulo que habla acerca de el futuro del tercer maestro, escrito por Pablo Páramo. Entonces, de parte de los editores académicos, Pablo Páramo y quien les habla, Andrea Burbano, esperamos que la obra sea de todo su interés. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesora Andrea, por tu intervención. Vale la pena resaltar en este momento que esta obra se puede conseguir en formato digital por ahora con Siglo del Hombre. Continuamos nuestra mesa temática con la presentación del libro La Evaluación, un proceso de formación y transformación docente
del profesor Tomás Sánchez Amaya, publicado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Le doy entonces la palabra a Carlos Martínez. Adelante, Carlos. Maritza, muchas gracias, muy amable. Un saludo para ti, para los profesores que nos acompañan, para todas las personas que nos están viendo a través de la plataforma de Letras Académicas y quienes nos ven en el vivo por el YouTube o quien posteriormente nos va a ver por la transmisión de los videos. Bueno, es un orgullo para la editorial de la Universidad Distrital participar en la segunda Feria Virtual del Libro Académico. Esta es la primera presentación que vamos a tener de 8 y pues qué mejor manera de hacerlo que con el autor que les traigo a continuación. No me voy a ahorrar en elogios porque les voy a contar un poco de su trayectoria. El profesor Tomás Sánchez Amaya es postdoctor en Narrativa y Ciencia de la Universidad Santo Tomás, en convenio con la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE. Es magíster en Filosofía Latinoamericana, especialista en Educación y Filosofía Colombiana. También es licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás. Es investigador asociado, fundador y líder del grupo de investigación Educarte. Es profesor titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Facultad de Ciencias y Educación, adscrito al proyecto académico de investigación y extensión de pedagogía, en donde actualmente se desempeña como coordinador de este proyecto. Tiene varios libros de su autoría. El más reciente es Observatorio Colombiano de Innovación Educativa con Uso de las TIC, versión 3.0. También el libro que estamos presentando en este momento, La evaluación, un proceso de formación y transformación docente. También tiene el libro Formación docente en la universidad, una analítica descriptiva, la evaluación en Colombia, segunda mitad del siglo XX, esbozo de una genealogía. Es coautor de los libros Experiencias educativas y prácticas pedagógicas en la Universidad Distrital y regiones investigativas en educación y pedagogía. Como pueden ver, el autor que les traigo tiene los pergaminos suficientes para que disfruten de una charla muy enriquecedora. Profesor Tomás, adelante y bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Todos esos elogios lo ponen a uno más nervioso, efectivamente, porque se generan muchas expectativas y vaya a ver si uno es capaz de superar o al menos responder a esas expectativas. Pues en primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento, a los colegas de las editoriales de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Distrital, y a los colegas que me antecedieron en la presentación de esta obra significativa que tiene que ver con resignificar los espacios, los ambientes escolares. Yo voy a conversar un poco en torno de, ya lo señaló Carlos, una obra que titulamos La evaluación, un proceso de formación y transformación docente. Este libro es resultado de un proyecto de investigación que realizamos en la Universidad Distrital. Hicimos una alianza de 3 grupos de investigación adscritos a la Facultad de Ciencias y Educación y al proyecto académico de investigación y extensión de pedagogía, PAYEP, y participamos en las convocatorias internas que realiza el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad. Y pues tuvimos la fortuna de lograr ganar uno de los cupos para el desarrollo de la investigación. De modo que en ese ejercicio nos tardamos los años 2017, parte del 2017, el 2018 y parte del 2019. Y pues el libro, como señaló Carlos muy bien, salió a la luz pública el año pasado, aunque efectivamente todavía no ha circulado en formato físico en virtud de toda esta contingencia que nos ha acompañado. Voy a conversar en torno de, digamos así, como la idea de la investigación, cómo y por qué la evaluación se nos ha convertido en un problema para hacer indagación, si se quiere. El método que se puso en funcionamiento en el desarrollo de esta investigación y en la producción, por supuesto, de la obra,
el contenido mismo de la obra y, si hay tiempo al final, pues algunas, algunas conclusiones. Bueno, entonces, en relación con la idea de la investigación, pues debo decir que el trabajo con evaluación hunde sus raíces por allá en mi proceso de formación doctoral. Cuando yo estaba estudiando el doctorado, pues había que pensar en una idea de investigación y por casualidades del destino, digamos así, yo caí en el tema de la evaluación educativa, un tema que seguramente, del cual todos nosotros sabemos y bastante, muchísimo más quienes nos desempeñamos como académicos en instituciones de educación de cualquiera que sea el nivel. Tema que efectivamente, por razón o fuerza, en virtud de nuestras prácticas, ponemos en funcionamiento permanentemente, pero que a veces como que no nos damos a la tarea lo suficientemente sólida y en profundidad a pensarla desde diferentes perspectivas de análisis o a pensarla en términos de las preguntas fundamentales que se plantean en torno de la evaluación, como el cómo, el cuándo, el dónde, el qué, para qué, etcétera, etcétera. Entonces, yo hice, como tesis doctoral, hice un ejercicio, una especie de arqueología, una especie de genealogía, de la mano de la caja de herramientas foucaultiana. Y en esa arqueología o genealogía, pues yo lo que hice fue una historia, digamos así, de la evaluación educativa en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, haciendo un ejercicio de análisis, digamos, como de tres elementos fundamentales. Uno de ellos tenía que ver con el saber sobre la evaluación, otro con el poder que acompaña ese ejercicio evaluativo en tanto práctica social, académica, cotidiana de los seres humanos. Y un tercer elemento que lo dejamos ahí apenas esbozado en el trabajo de investigación, que tenía que ver con cómo la evaluación se convierte en un mecanismo de agenciamiento, de fabricación, de constitución de sujetos y, por supuesto, instituciones, de programas, proyectos, etc. De manera que ese fue mi trabajo de investigación, y toda vez que urdí ya la idea, tomé la decisión de trabajar en evaluación, pues he echado a andar, o hemos hecho a andar con algunos colegas, algunos ejercicios de investigación sobre el tema de la evaluación. Pues como reza una canción, aunque ya se haya dicho, hay que repetirlo, sobre evaluación se ha dicho muchísimo, se ha escrito muchísimo, han corrido ríos de tinta, pero efectivamente todavía habría mucho más que decir frente a un tema que es tan importante, porque en efecto, mientras estén vigentes los sistemas educativos actuales, pues seguramente la evaluación va a estar de moda y hablar de ella pues siempre va a ser una cuestión de actualidad, digamos así. En esa medida, cuando yo gano un concurso mediado a través de un ejercicio de evaluación en la universidad distrital, todos sabemos que a las universidades públicas, ya sea de contrato o de vinculación especial, como le llaman ahora, o de planta, efectivamente accedemos a través de un concurso público de méritos, que es efectivamente un conjunto de prácticas evaluativas. Pues efectivamente esa evaluación me permitió a mí hacerme profesor de la universidad distrital. Y efectivamente, cuando me vinculo a esta institución, veo que está de moda el tema del análisis, sobre todo en la Facultad de Ciencias y Educación, el análisis sobre la evaluación docente, porque recordemos que por allá en el año 2002 se expide el famoso decreto 1279, que es el que reglamenta todo lo de la dimensión salarial de los profesores de las universidades estatales, públicas y demás. Y en alguno de los últimos artículos de ese decreto, pues se deja el espacio para que a partir de ahí las instituciones de educación superior, al amparo de su autonomía, pues organicen los sistemas de evaluación internos y los comités de evaluación que van a puntuar, digamos así, la productividad de los profesores en la universidad. Y en ese momento, cuando llegó, claro, eso pasa en el año 2002, pero de ahí en adelante se siguió la discusión y todavía no se ha terminado, por supuesto. Pero cuando yo llego en el año 2010 a la Universidad Distrital, entonces están en ese debate sobre cómo hacer para que la evaluación de los docentes sea una cuestión
de utilidad real para la institución, para que no sea vista como, perdónenme la expresión, como una suerte de saludo a la bandera o como una sociedad de elogios mutuos entre los profesores y los que hacen el ejercicio de evaluación, sino que sea algo efectivamente que pueda dar cuenta no solamente del ejercicio académico de cada profesor, sino del desempeño a cabalidad de las diferentes funciones misionales que estos realizan en la institución. Entonces, toda vez que había trabajado el tema de la evaluación, yo me vinculo con esa discusión para tratar de repensar la evaluación en perspectiva institucional, y pues de ahí en adelante he continuado, digamos así, trabajando de la mano de este Comité Institucional de Evaluación y de la mano del Comité de Facultad de Evaluación de la Facultad de Ciencias y Educación. Como la evaluación pues representa un grave problema, digámoslo así, porque pues todo hoy por hoy debe someterse a evaluación, y muchísimo más en el ámbito académico. Como diría nuestro Nobel de literatura, yo gloso a Gabriel García Márquez, cuando él señala que la educación es un proceso que va desde la cuna hasta la tumba, yo suelo glosarlo y decir que la evaluación es un proceso que se extiende desde antes de la cuna hasta después de la tumba. Y seguramente lo es porque cuando, antes de que uno nazca, pues efectivamente tiene chequeos médicos para mirar a ver cómo va el desarrollo psicológico, etcétera, el desarrollo físico, etcétera. Y después de que uno se muere, pues quedan ahí los juicios de valor, ¿no? Fulanito era buena gente, lástima que se haya muerto, en fin, etcétera. Pero fíjense que la evaluación sería ese proceso que acompaña, incluso más que la educación, ese proceso que acompaña a los seres humanos desde antes de la cuna hasta después de la tumba. Y por supuesto, si esos sujetos se desempeñan en un ámbito académico, pues por supuesto que van a ser atravesados completamente por prácticas evaluativas de las más variadas, de los más variados órdenes. De modo que, de la mano de ese comité y de la mano de las inquietudes también que se presentan al momento de evaluar y de ser evaluado, pues urdimos este ejercicio de investigación, teniendo en consideración que, como ya señalé, la evaluación se volvió un problema porque no se puede hacer absolutamente nada en esta sociedad de control, en esta sociedad atravesada por prácticas evaluativas, si no es a través efectivamente del juicio que haga el Supremo Juez, que en este momento sería la evaluación. Entonces, pasa exactamente lo mismo con los estudiantes, con los profesores, con los administrativos, en todos los órdenes y niveles de la educación, en los sistemas educativos en general, en el mundo entero y por supuesto en Colombia. En esa medida, entonces, problematizando la evaluación, que como ya dije, pues la evaluación puede llegar a fabricar también sujetos. De hecho, la evaluación, insisto, me permitió a mí ser profesor de planta de la Universidad Distrital, y probablemente la evaluación sea la que vaya a terminar con mi carrera profesional, si en un momento determinado no obtuviese los resultados que están prescritos, por ejemplo, en las normas institucionales, como por ejemplo en el estatuto docente. Igual puede suceder con un estudiante, ¿no es cierto? Un estudiante entra por el puntaje del ICFES o por una entrevista que se le haga, se le asigna un puntaje, y gracias a ese ejercicio que también es evaluativo, pues él ingresa y paulatinamente, semestre a semestre, hablando del ámbito universitario, pues el estudiante tiene que demostrar el cumplimiento de unos requisitos académicos para poder ser promovido de un semestre a otro y de ese a otro, así hasta cumplir con un currículo, un programa académico, y finalmente obtener un título, ya sea de pregrado, de maestría, de doctorado, postdoctorado, etcétera. Porque todos estos escenarios están atravesados por prácticas evaluativas. Entonces eso es un problema, porque la evaluación determina la existencia de los sujetos, como también perfectamente la existencia de los programas, de los procesos, de las instituciones. Y eso lo sabemos muy bien, porque un programa académico de una universidad, si no obtiene el registro calificado y la acreditación institucional, pues es un programa que, si existe, tiende a dejar de existir o tenderá a seguir existiendo en la medida en que logre demostrar los mínimos elementales de el registro calificado o de la acreditación de alta calidad. Bien, entonces, con esa perspectiva de que la evaluación se volvió un enorme problema para las sociedades actuales, y para los sujetos, por supuesto, y para las instituciones, entonces echamos a andar esta apuesta
sobre la base de una perspectiva arqueológica y genealógica, de la mano también de la propuesta teórica del filósofo francés Michel Foucault. Y efectivamente lo que hicimos fue una analítica descriptiva e interpretativa de un conjunto de piezas documentales que circulan en las universidades, que circulan a través de la teoría, de la metateoría sobre la evaluación y sobre las prácticas evaluativas, por supuesto, que atraviesan cotidianamente todas las instituciones. Entonces, utilizamos la arqueología para estudiar el saber sobre la evaluación y utilizamos la genealogía para analizar cómo la evaluación se ha convertido en un mecanismo que agencia poderes, es decir, en una fuerza, más bien en una relación de poder, porque efectivamente el evaluador tiene cierto poder sobre el evaluando y puede pues determinar efectivamente su condición. Entonces, de la mano de Michel Foucault, hicimos el ejercicio de buscar las diferentes fuentes documentales de análisis a través de las cuales íbamos a buscar los conceptos relacionados con evaluación, por supuesto con calidad, con formación de profesores, con capacitación, en fin, un conjunto de conceptos correlacionados con la evaluación que efectivamente van de la mano en los diferentes escenarios académicos como he mencionado. Acudimos a una abultada masa documental constituida fundamentalmente por 4 archivos, un archivo teórico que versa sobre la evaluación, con diferentes autores, teorías, corrientes, escuelas y demás, un archivo documental normativo que tiene que ver pues, con todas las prescripciones que en materia de educación versan sobre la evaluación, como recomendaciones internacionales, normas internacionales de diferentes agencias, la UNESCO, la OEI, la Organización de los Estados Iberoamericanos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que también tiene su influencia en los sistemas educativos de diferentes países. Elemento de la base documental, otro corpus documental tiene que ver con la parte epistemológica y metodológica. Y pues por supuesto también, como señalé, acudimos a lo que se dice y a lo que se hace en materia de evaluación por parte de los agentes o de los sujetos que son, digamos que, los que se enfrentan cotidianamente a este proceso, como son los profesores y los estudiantes. Entonces hicimos unas entrevistas, unas encuestas, aplicamos unas encuestas online y les hicimos diferentes preguntas tanto a profesores como a estudiantes sobre qué creen ellos que es la evaluación, cuál qué concepto tienen, para qué la utiliza la universidad, si los instrumentos que se utilizan son los más apropiados o no, qué hace cuál es la finalidad de la evaluación, cuáles son sus propósitos, sus intencionalidades, en fin. Esas preguntas pues que son fundamentales al momento de realizar un ejercicio de valoración. Y el último corpus documental que utilizamos pues tiene que ver con un conjunto, bueno, con las diferentes los resultados de la evaluación más bien que semestre a semestre arroja la universidad y en los cuales, por ejemplo, está plasmado la autoevaluación de los profesores, la evaluación de los profesores por parte de los consejos académicos o curriculares o de los consejos de carrera y la autoevaluación del propio profesor y la evaluación de los estudiantes. Los estudiantes a veces realizan comentarios de sus profesores, entonces nosotros hicimos ese ejercicio de análisis frente a lo que los estudiantes dicen de sus profesores. Bueno, de todo ese ejercicio entonces, ¿qué resultó? Resultó pues una obra efectivamente que tiene solamente 3 capítulos, digámoslo así. El primer capítulo lo llamamos nosotros prolegómenos y en ese primer capítulo pues mostramos o ubicamos las condiciones de posibilidad para hacer realidad la investigación y para la escritura del libro, es decir, ahí pusimos la justificación, identificamos los propósitos de la investigación, los objetivos, el marco de teoría, las diferentes, el estado del arte de la investigación, pues todo lo que se ha producido en materia de evaluación de profesores en la educación superior, que aunque es un tema también
relativamente nuevo, está tomando una relevancia significativa porque efectivamente la literatura a la que acudimos muestra que las instituciones de educación superior, por ejemplo, no tienen en buena medida definidos unos modelos, unos criterios, unos parámetros para evaluar de manera integral a sus profesores. Cuando yo digo esto, por ejemplo, recuerdo que las preguntas que están contenidas en los instrumentos a través de los cuales se evalúan tienen, son, digamos así, como insulsas, no tienen mayor, no brindan mayor información para hacer un ejercicio real sobre el quehacer del profesor universitario. Entonces, en ese primer capítulo, pues, escribimos el método, qué método utilizamos. En un segundo capítulo, pues, acudimos, lo titulamos La arqueología, robándonos el nombre de la obra de Foucault, una arqueología del saber sobre la evaluación educativa. Y pues ahí lo que recogemos es, digamos, los discursos que circulan en materia de teoría, en materia de investigación, en materia del saber acumulado de los profesores sobre la evaluación docente. El capítulo relacionado con la genealogía, pues estudiamos cómo la evaluación efectivamente se convirtió en un mecanismo de poder y cómo efectivamente, desde una perspectiva analítica y crítica, tal vez la evaluación se utiliza efectivamente como, por ejemplo, un mecanismo de presión, un mecanismo de control, un mecanismo de punición, digámoslo así, pero también efectivamente lo describen los estatutos y las normas, pues que podría utilizarse como un mecanismo para el reconocimiento de la labor de los docentes, para la promoción e incluso desde una perspectiva un tanto gerencialista y de la gestión, de la valoración de la gestión de los profesores, pues también como que da cuenta de esa gestión para asignarle unos puntos salariales, lo cual se condice efectivamente con que la evaluación se volvió un instrumento para ganar réditos, digamos así, del orden académico o del orden salarial. Bueno, por supuesto, hay muchos elementos que se recogen de los análisis, de estos diferentes análisis que se hicieron, que sería interesante que los siguiésemos analizando, pero por cuestiones de tiempo, pues yo creo que dejaría ahí y más bien si hay preguntas, más adelante podríamos volver sobre este ejercicio. Profesor Tomás, muchas gracias por la explicación. Queremos recordarle a todas las personas que el libro La evaluación, un proceso de formación y transformación docente, está en formato físico a un precio muy asequible al público de tan solo 25 mil pesos. Profesor Tomás, tenemos dos preguntas. A ver si nos las puede responder un poco breve. ¿Qué diferencias ve usted entre el sistema de evaluación de universidades públicas y universidades privadas en Colombia? ¿Y cuál considera usted, ya que ha trabajado tanto en el tema de la evaluación, que puede ser la evolución o la transformación de la evaluación en esta sociedad que ha venido cambiando, que está cada vez más informada, que tiene más acceso a la información y que también el proceso educativo también está cambiando, no solamente en nuestro país, sino en el mundo? Entonces, ¿cuál considera usted que puede ser una posible evolución de la evaluación que podamos ver? Muy bien. Para responder a la pregunta número uno, pues nosotros en el ejercicio que hicimos, en toda esta búsqueda documental de fuentes de análisis, de investigaciones que se han realizado, pues efectivamente acudimos a propuestas tanto de universidades públicas como de universidades privadas. De hecho, las diferencias no son mayúsculas. La gran mayoría de universidades tienen los tres formatos elementales similares. Las preguntas, por supuesto, varían en virtud de la filosofía de cada una de las instituciones. Pero fundamentalmente la evaluación de los docentes se hace a través de, uno, la evaluación que hacen los estudiantes de los docentes, que eso es semestralmente. Dos, la evaluación que hacen los consejos de carrera o consejos de proyecto curricular, como se llama en nuestra universidad, a las carreras. Y tres, la autoevaluación que el profesor hace sobre sí mismo. Las preguntas efectivamente son más o menos similares. Algunas universidades privadas, sobre todo,
agrupan cuestiones de metodología del profesor, del trato que el profesor dispensa a sus estudiantes, de la identidad profesoral, del sentido de pertenencia, de los dominios pedagógicos que tiene el profesor de la asignatura, de los dominios disciplinares y demás, de la forma como aborda la asignatura que orienta. Y tal vez la evaluación se centra mucho más única y exclusivamente, casi digamos así, en el ejercicio de la docencia y no en las otras funciones misionales que los profesores desempeñan, por ejemplo, el caso de la investigación, el caso de la proyección social. Eso es una característica generalizada de tanto de universidades públicas como de universidades privadas. Y lo que también se encuentra es que los estatutos, tanto de las unas como de las otras, refieren que los resultados de la evaluación pues van a determinar la presencia o no del profesor en la institución. Entonces, pues digamos que ahí podríamos ver efectivamente que la condición del docente está determinada por la evaluación. Y frente a la segunda pregunta, muy rápidamente, pues es que estamos atravesando una época bastante significativa. Por ejemplo, estamos en pandemia y en lo que atañe a la universidad, solamente conozco los casos de dos universidades que decidieron pensar la evaluación de otra manera en esta época de pandemia. La Universidad de los Andes, en Colombia, por supuesto, estoy hablando del sistema educativo colombiano, la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia. Las demás universidades, creo yo, por lo que he leído, no tengo otros datos, seguramente me equivoco, las demás universidades siguieron evaluando como si estuviésemos en la presencialidad, como si nada hubiese acontecido. Y ahí tenemos un problema absolutamente serio, porque es que no se ha pensado, las universidades realmente, así tengan carreras o programas de especialización o de maestría, las universidades realmente no se han pensado con rigurosidad, con seriedad el tema de la evaluación. De manera que yo pensaría que uno de los retos, una de las proyecciones de la evaluación, que va a seguir siendo un tema de moda, por supuesto, porque mientras haya instituciones, mientras haya sistema educativo, la evaluación estará ahí presente. Efectivamente, las instituciones deberán darse a la tarea de pensar la evaluación desde una perspectiva crítica, no solamente para responderle a las exigencias del Ministerio, del CNA, o de acreditación o de registro calificado, sino para que ésta se vuelva realmente un ejercicio de evaluación, un ejercicio de relación pedagógica, de relación ética, de relación política entre unos sujetos que hacen parte de un proceso formativo que se llama educación. Bueno, gracias, profesor Tomás, y gracias también a la profesora Sandra por sus presentaciones. Yo tengo una pregunta para la profesora Andrea Urbano, perdónenme, y es la siguiente. Como ella nos contaba y como yo también lo pude notar con la edición del libro, este fue un equipo, ustedes lograron realizar, organizar un equipo tanto interdisciplinar como internacional, lo que le hace pensar a uno que debe haber sido como una relación bastante compleja. Y mi pregunta va en torno a eso: ¿cómo lograron ustedes como esa relación? ¿Cómo los autores recibieron esa invitación que ustedes les hicieron? ¿Cómo lograron construir ese equipo? ¿Y cómo ellos se proyectaron con sus equipos de trabajo para atender la invitación? Bueno, sí, la verdad es que fue un reto para nosotros porque junto con el profesor Pablo Páramo coordinamos este proyecto editorial desde la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, gracias a las redes que tenemos de investigadores a nivel latinoamericano, pero también en Europa, les extendimos la invitación, ¿cierto?, para que se vincularan a un seminario doctoral que estábamos impartiendo en la pedagógica, ¿sí?, y que estaba a cargo del profesor Pablo Páramo. Entonces, yo era una profesora invitada de ese seminario y la idea surgió de allí, ¿no?, es decir, de la necesidad de conocer cómo esta temática del tercer maestro puede ser leída también desde otros contextos. La idea también surgió en la medida en que, teniendo nosotros estudiantes de doctorado,
¿cierto? Pero también investigadores que conocíamos aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, que sabemos que manejan muy bien ciertas dimensiones que queríamos trabajar en el libro, en el marco de la pedagogía, pues los invitamos y también extendimos las invitaciones a los colegas internacionales. Entonces hicimos como una confluencia en el equipo de trabajo y por eso es que algunos capítulos están escritos por investigadores europeos junto con investigadores colombianos. Entonces logramos precisamente esa interacción a nivel interno, aunque digamos que el trabajo fue virtual porque pues ellos estaban en Europa y nosotros acá en Colombia, y la invitación y el trabajo fue también mediado por plataformas virtuales. Entonces sí fue una tarea bien interesante y quiero decirles pues que los investigadores todos, tanto colombianos como europeos, vieron muy bien la invitación porque les llama la atención ese planteamiento que nosotros propusimos en este libro, El Tercer Maestro. Y por eso fue el resultado de esta tabla de contenido, podríamos decirlo así, de este índice más bien del libro y de esa confluencia de investigadores que también fue por iniciativa nuestra que se unieran tanto de nuestra universidad como de las universidades internacionales, para seguir construyendo la red, ¿cierto?, que la dirigimos también desde acá, desde Bogotá. Eso sería. Muchas gracias, profesora Andrea. Creo que no veo más preguntas por parte del público. Entonces, les agradecemos a todos por asistir al evento. Les recordamos visitar las redes de la Feria Virtual del Libro Académico para ver más participaciones tanto de la Universidad Pedagógica Nacional como de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y agradecido inmensamente con ustedes por la explicación de sus libros. La verdad que quedamos muy satisfechos. No sé, Maritza, si tengas algún otro comentario. Sí, pues agradecer a los organizadores de la feria y a ustedes, a ti, Carlos, de la Universidad Distrital. A mí me gusta mucho estos eventos así en colectivos porque me parece que son más enriquecedores, se aprende mucho más y bueno, lástima que por cuestiones de tiempo no podemos seguir dialogando, pero bueno, aquí nos queda como la invitación o dejamos la invitación a que adquieran los libros que presentamos hoy y a que continúen siguiendo la programación, que está muy nutrida, está muy buena. Entonces, los esperamos. Yo pregunté por el chat y me dijeron que sí puedo hacer una pregunta. ¿Profesor Tomás tenía alguna pregunta? Sí, yo quiero hacerle una pregunta a mi colega. No sé si sea posible. Sí, claro, yo pienso que sí, tenemos como un minutico todavía. Claro. Que tiene que ser bastante breve. Bueno, rápidamente, entonces es que cuando yo estaba buscando colegio para mis hijos, me llamó poderosísimamente la atención. En uno de los colegios que miramos, uno de mis hijos fue al baño y se encontró con unos baños pensados para niños. Y eso me pareció formidable porque en ningún otro lado había visto efectivamente que la academia o que los jardines, por ejemplo, o los colegios se pensaran realmente para los niños, considerando su edad, su estatura, etcétera, porque en la mayoría de colegios, efectivamente, y más en los públicos de esa época, no sé ahora, pero efectivamente pareciera ser que consideran, como en pedagogía se señala, que los niños son adultos en miniatura y efectivamente no se pensaba nunca en ellos. Me parece que su propuesta como que brinda esta opción. No sé si me quisiera responder a propósito de esa experiencia. Es muy interesante la experiencia y en esos detalles se puede generar una discusión de fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros aquí en uno de los capítulos, que es el final, allí nosotros mencionamos que precisamente el diseño de los ambientes se necesita que sean mucho más flexibles y también incluyan, por ejemplo, a los distintos actores con las características que ellos tienen para que se sientan tenidos en cuenta en el diseño, ¿no? Y también que los diseños sean participativos. Entonces, en ese sentido, lograr que los diseños sean más flexibles, ¿sí? Pero también que la escuela
logre modificar sus currículos. Entonces, en ese sentido hay que dar la oportunidad de desarrollar, por ejemplo, los intereses personales. En el caso que tú bien planteas, son niños y ellos son, ocupan un lugar fundamental, ¿cierto? Entre el grupo de los actores que hacen parte de estos ambientes educativos. Entonces, sí, tiene todo que ver porque los diseños en ese sentido tienen que ser flexibles, tienen que ser inclusivos, ¿no es cierto?, para que tengan en cuenta las necesidades de todos. Y en efecto, lo que tú dices es una muestra de, por ejemplo, que sí hay diseños en donde se logran tener en cuenta las especificaciones que se requieren de acuerdo a la edad, a la generación, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario, por ejemplo, no solo pensar en el edificio y sus instalaciones, sino lograr una dinamización en realidad de la pedagogía, que tenga en cuenta, por ejemplo, la realidad en que se vive, las especificaciones de quienes lo van a ocupar, pero también los desarrollos tecnológicos que en buena parte, ahora a propósito de la pandemia, hemos visto que han sido más tenidos en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, se requiere de una pedagogía que tenga en cuenta todos estos componentes. Muchas gracias. Sí, eso está de la mano con lo que señala Francesco Tonucci, ¿no es cierto? El pedagogo así italiano que dice que hay que pensar la ciudad, por supuesto, la escuela para los niños. Así es. Bueno, creo que ya no tenemos más intervenciones por parte de los asistentes, no sé, pues por parte nuestra creo que tampoco. Entonces, bueno, así concluimos la presentación de las obras. Muchas gracias nuevamente a la profesora Andrea Urbano y al profesor Tomás por su asistencia, por su presentación. Y bueno, continuamos entonces con la programación de la feria y bueno, hasta pronto. Tenemos más presentaciones conjuntas, ¿no?, con la distrital. Muchísimas gracias a todos. Muchas ustedes. Gracias también. Bueno, hasta luego. Claro, hasta pronto. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego.